Pues hola, buenas tardes. Comenzamos la última mesa redonda de esta interesante jornada dedicada a la Unión Europea en sus diferentes facetas. Los que habéis seguido la sesión, especialmente la última sesión, habéis comprobado que hemos tenido un pequeño problema técnico por el que os pedimos disculpas, pero ya os decimos que la sesión ha sido grabada, que vamos a editar unas actas de la del seminario para que puedan servir un poco de material, pues tanto formativo como de debate, y que confiamos en poder publicar un documento de resumen de las jornadas, pues que sirva también como material de trabajo para los afiliados, afiliadas de Podemos y gente interesada en estas cuestiones, ¿no? Bueno, la última mesa está dedicada a los temas de reformas institucionales. No es que esta mañana, en el transcurso de las otras dos mesas, no se haya hablado también de estos temas, porque los temas relacionados con la Unión Europea son enormemente interseccionales, transversales, etcétera, y por lo tanto hay muchos puntos en común, muchas zonas grises que se tocan y que se solapan, y eso es normal. Y creo que en relación con este asunto, lo único que se me ocurre así decir, por introducir algunos elementos, es que los temas de democracia y legitimidad vienen siendo temas recurrentes en relación con el debate sobre la Unión Europea, sobre sus déficits, sobre sus limitaciones. Yo creo que las críticas a la falta de democracia o a la insuficiente democracia de la Unión Europea forman parte constitutiva del propio ADN de la Unión Europea. Creo que en relación con este asunto, a la izquierda alternativa, radical, transformadora, como mejor preferáis denominarnos, le ha faltado una reflexión a fondo sobre qué significa o cómo se puede construir una democracia supranacional. Creo que no tenemos todavía una buena respuesta para esta cuestión. Y pues si nos faltaban algunos interrogantes, pues probablemente el coronavirus ha venido a añadir algunos elementos de reflexión adicionales a los que esta mañana Juan Carlos hacía referencia, ¿no? En particular, de pronto somos conscientes de que sin la Unión Europea la gestión post-pandemia hubiera sido enormemente compleja, quizá muy difícil o casi imposible, pero sin los estados, la propia gestión sanitaria, etcétera, hubiera sido también inabordable, ¿no? Así que tenemos un nuevo elemento de debate en relación con este asunto, ¿no? Probablemente vivimos, si sumamos un poco todas las cuestiones a las que se han hecho referencia hoy, las policrisis, las cuestiones sobre democracia y legitimidad, el coronavirus, las respuestas parciales de la Unión Europea en relación con este sentido, pues vivimos algo que algún otro ha llamado momento maquiaveliano, ¿no? Una especie de momento de ruptura histórica en el que se abren muchísimas posibilidades, y quizá eso sea el interés que pueda tener adicionalmente, pues, la conferencia sobre el futuro de Europa, para poder encontrar en este justo momento un espacio institucional, en este caso, con más problemas que otra cosa, para poder abordar el asunto de cuál es la situación exactamente de la Unión Europea en estos momentos y cuáles podrían ser eventualmente algunas propuestas de salida. Yo creo que el consenso, el único consenso razonable en estos momentos, es que no podemos seguir como estamos hasta ahora. Es decir, eso es imposible, el business as usual no es posible. Así que yo creo que se abre un espacio muy interesante de reflexión, de propuesta, etcétera. Bueno, pues para hablar de estas cuestiones, pues yo creo que tenemos como los anteriores, un panel de lujo que me gustaría presentar. Vamos a hacer las intervenciones en este orden. En primer lugar, Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos, responsable de Relaciones Internacionales. Fue designada senadora en 2015 por el Parlamento de Navarra y, aunque pueda parecer un poco extraño en una profesión tan llena de políticos, politólogos y gente de derecho, es ingeniera informática por la Universidad del País Vasco y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y has trabajado, si mal no estoy informado, durante más de 10 años en proyectos de gestión, proyectos estratégicos y de desarrollo, ¿no? Quiero agradecer, bon, je voudrais remercier beaucoup a Anne-Laure sa présence ici. Anne-Laure es asesora científica del Centre d'études prospectives et d'information internationale desde octubre de 2019. Es investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica y miembro de la red de macroeconomistas europeos, Center for Economic and Policy Research. Fue miembro del Consejo de Análisis Económico de 2017 a 2019 y es miembro del Comité Científico de la Fundación Banque de France, y junto con otros intelectuales ha impulsado una propuesta de democratización de la Unión Europea, a la que me imagino que después hará referencia. Y por último, pues Juan Carlos Monedero, director de la Fundación.
al que tengo que agradecer además pues su generosidad para poder haber impulsado esta iniciativa en tiempos en los que hablar de la Unión Europea probablemente parezca más propio de un tecnicismo que otra cosa. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid desde hace tiempo, intelectual de referencia en nuestro país con una producción académica notable que quiero destacar, comunicador y especialista en América Latina y buen amigo. Así que no necesariamente por ese orden. Así que sin más, pues me gustaría daros la palabra y tiene la palabra Ido ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por la introducción y la presentación. Muy buenas tardes, arratsaldeon a todos y todas. Muchísimas gracias al Instituto 25M por organizar estas jornadas y poner en agenda la política internacional primero y segundo la Unión Europea en un momento tan crítico, ¿no? Hacías referencia a Pedro en la introducción sobre cómo hemos vivido en este último tiempo, la crisis sanitaria, social y económica derivada del COVID, que ha puesto, por un lado, de manifiesto la necesidad de esa coordinación para poder hacer frente a retos que son globales, ¿no? Siendo conscientes que ningún país de la Unión Europea, por su lado, habría sido capaz de generar los suficientes recursos públicos, ni infraestructuras, ni logísticas para armar una respuesta coordinada a ese COVID, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, también hemos visto que después de la inacción inicial de la Unión Europea, al mismo tiempo, cómo ha sido importante la inyección de liquidez de forma inmediata, pues, por parte de la Comisión del Banco Central para empresas y autónomos o para respaldar medidas, como ha sido en nuestro caso, los ERTEs y para mantener cierto nivel de ingresos a los trabajadores en nuestro país y evitar así muchísimos más despidos, ¿no? Evidentemente, estas medidas eran insuficientes, pero han abierto un nuevo horizonte también de lo que puede o no puede hacer la Unión Europea como respuesta, ¿no? Una de las conclusiones que también podemos sacar de estos últimos tiempos y de la COVID-19 es que hemos aprendido cómo de este tipo de crisis solo podemos salir desde estados de bienestar fuertes, ¿no? Desde estados que sean capaces de poder cuidar y proteger a la gente, especialmente a la más vulnerable, frente a nefastas consecuencias de las crisis como la que hemos vivido, ¿no? Al mismo tiempo, creo que antes de hablar, ¿no?, de los grandes retos de la Unión Europea y su democracia, hay otro elemento esencial que creo que tenemos que tener en cuenta, que es el momento internacional tan convulso que vivimos, ¿no? Un momento internacional en el que, bueno, cada vez existen menos recursos, que en el sistema capitalista llega a su límite, que esto que es el futuro que nos habían prometido, que podíamos crecer infinitamente, pues que ya estamos viendo que no es así, y cómo se está dando ese reordenamiento mundial y cuál es el papel de Europa en ese sentido, ¿no? Últimamente hemos visto, bueno, pues el último acuerdo entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para llevar a cabo la defensa y seguridad, y cómo ha hecho romper esos contratos de Australia con Francia. Al mismo tiempo tenemos a China resurgiendo, y cómo Europa, pues, no está en la escena internacional y no está claro qué papel quiere tomar o qué quiere ser, ¿no? De alguna manera, hace unos meses se ponía en marcha esta conferencia sobre el futuro de Europa, cuyas conclusiones se terminarán presentando en la primavera de 2022, y aunque parecía, bueno, pues un inicio ilusionante de debate sobre cómo refundar la Unión Europea, un debate que nosotras consideramos que es esencial y urgente, porque creemos que para poder afrontar estos momentos históricos la Unión Europea tiene que hacer un debate y tiene como su propio problema o limitación, su propio diseño y el blindaje que existe hoy de desigualdad dentro de los tratados, pero también estamos viendo que es muy probable que este debate termine haciéndose un cierre una vez más en falso, ¿no? Creemos que esta reconstrucción no puede nunca realizarse solo desde la institución, solo desde los despachos, sino que deben hacer desde una voluntad y una movilización ciudadana real, ¿no? Algo que estamos viendo que va a carecer este proceso de ello. Por eso es muy importante aumentar los mecanismos de participación ciudadana,
también que la gente joven, y esto es esencial porque no son los primeros que están sufriendo mayormente las consecuencias de la crisis, sino que son quienes van a vivir las consecuencias de las decisiones que se toman ahora, es muy importante que formen parte de esas decisiones, y la ciudadanía y la sociedad civil debe, desde luego, situarse en el centro de esas discusiones sobre los desafíos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, aunque ya habéis hablado de muchas cosas en estas jornadas, un debate en sí mismo sería sobre qué quiere ser la Unión Europea, y es esencial que ser hoy europeo o europea, pero también tenemos que hablar sobre cómo llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Y aquí viene todo lo que tiene que ver con la gobernanza propia de la Unión o sus déficits democráticos en la gobernanza actual. Nosotros creemos que para poner en marcha muchas propuestas de futuro, de proyecto de la Unión Europea, hay que hacer una revisión profunda de la arquitectura política y económica de la Unión, ¿no? Y eso solo podemos hacerlo basándonos en algunos principios claros, ¿no? Por un lado, la democracia, la participación, la transparencia y lucha contra la corrupción, creemos que deben ser principios esenciales, ¿no? Garantizar la democracia, como bien decimos, supone incorporar mecanismos de elección también directa y de participación democrática en estas instituciones, ¿no? Esta democracia solo se puede dar o solo puede ser democracia si se hace desde la igualdad, es decir, que sea una democracia efectiva de todas las personas para poder participar políticamente, que por tanto el género, la clase social, la raza, el origen o cualquier otro factor actual de discriminación no implique ninguna disminución de la capacidad política, ¿no? La transparencia, bueno, es esencial para hacer efectiva la democracia, hace falta ese derecho de transparencia, de saber cómo, por qué y para qué se están tomando muchas de las decisiones políticas, ¿no? Y en concreto, pues, ¿qué pasos serían necesarios a dar en la Unión Europea de hoy? Pues sin ninguna duda, como decíamos, comenzar por la democratización de estas instituciones, y para eso es necesario superar el Tratado de Lisboa y refundar la Unión Europea, ¿no? El marco político actual de la Unión, bajo el clave de bóveda del Tratado de Lisboa, ha hecho del neoliberalismo ley dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ha consolidado un funcionamiento cerrado de los poderes centrales de la Unión que dirigen la economía y la sociedad desde una mirada puramente tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos y de las élites económicas en la Unión Europea. Por eso es importante que seamos capaces, ¿no?, de impulsar nuevos tratados que superen esa visión ideológicamente sesgada y que se rige en la actualidad. Por otro lado, tenemos la necesidad también de dotar de capacidad legislativa a un Parlamento Europeo, que ahora mismo es la única institución elegida por la ciudadanía europea, y el Parlamento Europeo debería de ser capaz de al menos elaborar y aprobar pues leyes de manera completa, ¿no? Que ser una palanca también de cambio para esta democratización y este equilibrio dentro de las instituciones europeas. También conocemos bien una falta de democracia en la propia Comisión Europea, ¿no? Donde hoy no es elegida democráticamente, y esa Comisión Europea, que al final es el órgano ejecutivo de la Unión, debería de ser propuesto y votado de una manera democrática, bien por el Parlamento Europeo o por elecciones directas, pero no a través de acuerdos en diferentes despachos, ¿no? Asimismo, es necesario que haya un control democrático y ciudadano de los altos cargos de la Unión, no solo de la Comisión Europea, sino hablamos del Banco Central Europeo, hablamos del Banco Europeo de Inversiones, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Alto Comisionado Representante de la Unión para Exteriores y Política de Seguridad, del Comité de las Regiones, del Comité Económico Social, estructuras que ahora mismo en ningún caso son elegidas democráticamente, ¿no? También creo que es muy importante aumentar la presencia de las propias comunidades autónomas y de los municipios, ¿no?, dentro de la Unión Europea, porque la democratización también debe ser plurinacional, ¿no? Los territorios, es fundamental que los territorios puedan tener voz e influencia dentro de aquellas decisiones donde tienen incluso competencias, ¿no?
Y esa futura reforma de la Unión Europea, democratización, desde luego debería de poder incluir mecanismos que permitan avanzar en distintas velocidades, ¿no? Es evidente que dentro de los 29 países que existen actualmente, bueno, pues hay diferentes visiones y diferentes capacidades de ir avanzando y necesitamos mecanismos que permitan esa integración de varias velocidades, ¿no? Y en este sentido hay un debate amplio e intenso sobre la regla de la unanimidad en las decisiones políticas de la Unión, que hoy en efectividad están haciendo de excusa para, o de freno para tomar muchas de las reformas necesarias, ¿no? Por otro lado, hablábamos de la participación y creo que esto es esencial, ¿no? La gente ha sentido cada vez más lejana la propia Unión Europea, las políticas europeas, después de esas políticas económicas de las que hemos hablado muchas veces, la salida que se dio en 2008 y que la gente se sintió abandonada, y sin embargo necesitamos nuevos espacios participativos con deliberación ciudadana en la propia elaboración, gestión y control de las políticas y de las políticas públicas, ¿no? Creo que este es un elemento esencial, que lo comentaba al principio, ¿no? La incorporación de los jóvenes, pero también la de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? No podemos tomar decisiones hoy sobre la gente que más la va a sufrir mañana, y es importante encontrar espacios de participación a todos los niveles. Por otro lado, hablábamos de democratización y de transparencia, pero también es una cuestión importante todo lo que tiene que ver con el buen gobierno y contra la propia lucha de la corrupción, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, sigue siendo una realidad bueno, los lobbies que actúan dentro de las instituciones europeas, ¿no? Y sigue siendo un elemento esencial ser capaces de poner mecanismos que frenen y controlen las actividades de estos lobbies, que sea transparente todas las actividades, reuniones que hacen con todos los miembros del Consejo, de los parlamentos, de la ciudadanía, pero no solo. También en la Unión Europea es muy importante poner el fin a las puertas giratorias, ¿no? Algo que conocemos muy bien en nuestro país, y es necesario, ¿no? Poner mecanismos y legislar rigurosamente para evitar en este sentido las puertas giratorias, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la propia rendición de cuentas. Creo que bueno, las últimas elecciones al Parlamento Europeo coincidieron con las primeras dos décadas de existencia de la Unión Monetaria Europea, y la ciudadanía europea, especialmente la de los países más afectados por la crisis económica, tiene muy bien presente las consecuencias de las políticas económicas impulsadas en ese momento por una élite europea, ¿no? Por eso, cuando hablamos de democratización de la Unión Europea, no hablamos solo de lo que hace falta en democracia, en transparencia, en participación en las instituciones, sino hablamos también de la necesidad de esa democratización y gobernanza dentro de la propia economía europea, ¿no? Y ahí hablamos de que para que el proyecto europeo pueda tener futuro y pueda tener sentido, es necesaria esa reorientación de unas políticas económicas que se pongan al servicio de las necesidades y de los pueblos europeos, ¿no? Hablábamos de los lobbies ahora mismo, ¿no? Y solemos hablar mucho en nuestro país del concepto de uberización económica, ¿no? Pero vivimos dentro de la Unión Europea como perdemos propia soberanía dentro de nuestros territorios frente a lobbies o multinacionales que se aprovechan de paraísos fiscales, de evasión fiscal para, de alguna manera, monopolizar sectores estratégicos de nuestro país, implantando la precariedad más absoluta laboral, ¿no? Por eso es muy importante atajar todo el tema de paraísos fiscales, de la coordinación de las finanzas públicas y de una contribución fiscal justa dentro del territorio de la Unión Europea. La transparencia y democracia del propio Banco Central Europeo, ¿no? Hemos hablado muchas veces. El Banco Central Europeo, adicionalmente a su objetivo que tiene, que es estabilizar los precios, debería tener otros objetivos adicionales como Banco Central Europeo, ¿no? Entre ellos, la inclusión de creación de empleo de calidad y la estabilidad financiera
como objetivos propios del Banco Central Europeo, ¿no? Que el Banco Central Europeo pueda ser un prestamista también en última instancia de los estados, ¿no? Esto que es una anomalía actual del Banco Central Europeo, ¿no? Se convierte en un banco que termina sacando provecho de la deuda de los diferentes estados en vez de ser él mismo un agente estabilizador de los estados, ¿no? Tenemos actualmente las reglas del Pacto de Estabilidad suspendidos, ¿no? Algo que también debería estar en el centro del debate sobre la necesidad, ¿no?, de una suspensión definitiva del pacto de estabilización. Y por último, también lo que hablamos y que es muy sangrante, todo lo que tiene que ver con la armonización fiscal para acabar con los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea y evitar el dumping fiscal. Es decir, creo que hoy, para que el proyecto europeo tenga futuro, no hay tiempo para no hacer un debate a fondo sobre qué y cómo quiere ser la Unión Europea. Ha llegado hasta aquí a trancas y barrancas, me vais a permitir la expresión, pero se ha sumado rápidamente muchísimos países sin realmente tener un proyecto acordado, conjunto y de futuro. Así estamos viendo cómo hay países hoy dentro de la Unión Europea que vulneran los derechos más fundamentales, ¿no? Como tenemos países como Polonia o Hungría, donde establecen lugares contra los derechos de LGTBI o contra expulsando, ¿no?, los derechos fundamentales de las personas LGTBI, pero tenemos múltiples casos de vulneraciones de derechos fundamentales, derechos humanos y defensa de las personas más vulnerables dentro de la Unión Europea. Por eso estamos ante un momento que es muy importante definir qué quiere ser dentro de la Unión Europea, qué significa ser europeo o europea hoy. Bajo nuestro punto de vista, ser europeo y europea hoy tiene que ser un conjunto de derechos, tiene que ser un conjunto de libertades y entrar en el debate sobre cómo es posible hacerlo, ¿no? Y también el comportamiento de esta Unión Europea en el mundo. Con lo cual, bueno, creo que hoy hay para hablar mucho y tendido sobre la propia democratización de las instituciones y de la economía europea, pero un paso previo creo que va a ser muy importante definir qué es lo que quiere ser la Unión Europea en el mundo. Pues muchísimas gracias, Idoia, y muchas gracias por atreverte además a hacer propuestas en concreto sobre las que es posible discutir, valorar y proponer y reproponer, ¿no? Así que gracias por la intervención y sin más, Anne-Laure, es tu turno. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para discutir. Entiendo el castellano, así que puse a entender lo que Idoia dejó, así que voy a intentar de reagir un poco, pero lo voy a hacer en francés, mucho mejor para ustedes. Yo les voy a presentar las propuestas que hemos hecho en 2018 con un colectivo que se llama el TEDEM. Hay un sitio internet, a lo mejor ya podéis buscarlo, se llama TEDEM.eu. Hemos organizado un manifiesto donde hemos obtenido 120.000 firmas que apoyan estas propuestas. La idea es crear debate sobre la gobernanza política europea. Entonces, ese colectivo está compuesto por economistas, politólogos y juristas, y entre los economistas estaba Thomas Piketty. Eso es lo que nos permitió tener bastante cobertura de los medios cuando hicimos esta propuesta. Os voy a presentar. El objetivo es dar lugar a discusiones, a debates, y estamos en la deliberación. El interés es intentar cuestionar, intentar reparar los fallos de la gobernanza política europea. Vais a ver que en el
diagnóstico hay muchas cosas que están en común, que son comunes con las que Idoia ha mencionado. Antes de pasar a las propuestas, hemos hecho tres diagnósticos, que son los siguientes. Muy simplemente, el primero es que tenemos que enfrentarnos desde hace ya varios años, antes de la pandemia, mucho antes, a cuestiones transnacionales que van mucho más allá de lo que podemos tratar a nivel nacional. Y los grandes fallos de nuestro régimen económico actual son nuestro régimen político actual, debería decir, es que nos cuesta trabajo hacer frente a estos problemas a un nivel transnacional. Un fracaso, un fallo de la gobernanza política es que nos basamos esencialmente, voy a reformular mi frase como digo. De hecho, estamos frente a problemas transnacionales del tipo climático, por supuesto, pero también de las desigualdades. Y si no nos dotamos de herramientas para arreglar esos problemas transnacionales de manera coordinada, no vamos a llegar a solucionar, a superar los fallos del régimen, del sistema actual. Por supuesto, las cuestiones climáticas comprendemos que van más allá de los territorios, pero las desigualdades, lo más importante es que nos hace ver que es un tema que debemos gestionar juntos, es lo que denunciaba nuestro compañero en su discurso, y es que hemos hecho competencia fiscal a partir de los años 80 y la tasa de impuestos, el tipo de impuestos a nivel nacional bajó por esa competencia que hemos instalado en el seno de Europa, porque tenemos que recordar que el mayor paraíso fiscal está en Europa y es Luxemburgo, no son las Islas Caimán. Entonces, necesitamos gestionar esos problemas que se han convertido en problemas que van más allá de lo nacional desde los años 80. Luego, segundo diagnóstico es que necesitamos conseguir recursos juntos. Y decíamos, antes de la pandemia, ya que el argumento era decir que había habido ganadores de la globalización y perdedores en los 40 años pasados, y que necesitamos para reconciliar a los ciudadanos con Europa, mostrarle a los ciudadanos, demostrarles que podemos hacer transferencias de los ganadores hacia los perdedores. Pero durante la pandemia sí que se han hecho algunas transferencias, curiosamente, pero claro, no es suficiente. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que hemos tenido un shock enorme al que hacer frente y no hemos podido gestionarlo solos y hemos tenido que organizar esas transferencias para poder ser capaces de compensar a nivel público lo que lo privado ya no podía producir cuando hubo que pararlo todo. Entonces, el segundo diagnóstico es que necesitamos conseguir recursos juntos, recursos comunes para organizar transferencias. Luego, el tercer diagnóstico es que lo esencial, los fallos de la gobernanza europea son que se basa en una coordinación al mismo tiempo intergubernamental y una gobernanza que está al abrigo de la gobernanza democrática. Europa tiene un nivel de disfuncionalidad, es disfuncional y le falta legitimidad democrática porque se basa en un marco principalmente intergubernamental, lo que favorece relaciones de fuerza entre países acreedores y países deudores y que incrementa las divisiones intraeuropeas. Ese era el caso antes del COVID y lo hemos visto en la crisis de las deudas soberanas. Esa negociación entre gobiernos completamente protegidos, digamos, al abrigo de la transparencia democrática, y eso ha exacerbado conflictos y ha dado bastante poder a los países acreedores para imponer sus condiciones a los países deudores del sur. Además, si observamos bien el funcionamiento de la gobernanza política europea, hay dos instancias particularmente influyentes en Europa
y me gustaría decir que el Parlamento Europeo es una, pero desgraciadamente las decisiones que tienen mayor impacto sobre el contrato social de cada ciudadano y ciudadana europeo se toman en el Banco Central Europeo y en el momento del Eurogrupo que reúne todos los meses a los ministros de finanzas de manera informal. Esos son lugares de decisión muy importantes y que no tienen que rendir cuentas a los ciudadanos. Ni el Banco Central Europeo, que es independiente, ni el Eurogrupo, que no está inscrito en ningún tratado, tiene que rendir cuentas. Entonces, nos parece importante desarrollar una deliberación democrática a la escala de la Unión. Y para hacerlo, hemos pensado que tenemos que tener más el debate europeo en el debate nacional y también incluir el debate nacional, transmitirlo a nivel europeo. Anecdóticamente, no sé cuál es la situación en España, pero en Francia la Comisión de los Asuntos Europeos en la Asamblea Nacional, es decir, en el Parlamento francés, es la única comisión en la que cuando participas en esa comisión como diputado tienes que participar en otra comisión. No hay un diputado francés que forma parte solamente de la Comisión de Asuntos Europeos. Tiene otro mandato, otra especialidad. Eso es interesante observar que los diputados nacionales están bastante poco concernidos por la cuestión europea, les preocupa poco la cuestión europea. Estos son los tres diagnósticos, problemas transnacional, necesidad de obtener recursos juntos y problemas de gobernanza política con un problema de deliberación en el seno de la Unión Europea. Las propuestas que hacemos son las siguientes: creación de un presupuesto de democratización, lo hemos llamado así, debatido y votado por una Asamblea Europea soberana, que no sea el Parlamento Europeo. Ahí es donde tenemos que debatir esto. Pero esa Asamblea Europea, pensamos que necesitamos crearla, y os voy a explicar la composición de esta Asamblea, para dotar a Europa de un poder público capaz de hacer frente a las emergencias europeas, a los shocks. A lo que nos va a venir, como nos dice el IPCC, porque vamos a tener muchos acontecimientos extremos en los próximos años, y para gestionar bienes públicos en el marco de una economía sostenible y sólida. El presupuesto, nosotros presentamos el presupuesto en el CDM, en nuestro sitio internet, en nuestro sitio web, decimos lo que vamos a hacer con él. Yo os voy a explicar solamente cómo lo financiamos. Vais a ver que enlaza con lo que se ha dicho justo hace unos minutos por los compañeros. Y vais a ver aquí el sello de Thomas Piketty, porque tenemos tres impuestos que son impuestos sobre los altos patrimonios, los altos ingresos y las multinacionales. Grandes patrimonios, grandes ingresos y multinacionales, decimos específicamente qué consideramos un gran patrimonio o altos ingresos, etcétera, en nuestro sitio web. Y el siguiente sería un impuesto sobre las emisiones de carbono, 30 euros por tonelada, y eso se subiría cada año. Y hemos simulado cuánto nos aportaría eso en Europa, esos impuestos, y llegamos a 4% del PIB, lo cual es muy importante, porque podría permitirnos financiar la investigación, formación, universidades europeas, obviamente un programa de inversiones para transformar nuestro modo de crecimiento, para financiar la recepción de los migrantes y acompañar a los actores de la transformación. Aparte de esto, la idea, ya veréis las propuestas, si os interesan, es volver a dar un margen de maniobra presupuestaria a los estados. La idea es obtener impuestos comunes, tomar la mitad de esos impuestos y redistribuirlos, dar el equivalente del 2% al PIB a cada país, independientemente de su nivel de ingresos. La idea es poder reducir la presión de los impuestos, de los gravámenes obligatorios sobre bases inmóviles, es decir, los consumidores, los hogares, los consumidores, los trabajadores, porque lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es que los impuestos han aumentado para las personas y las empresas que no pueden escaparse de los impuestos y han bajado, al contrario,
por la competencia fiscal para las multinacionales, los grandes patrimonios y los grandes ingresos. La idea es volver a dar una capacidad presupuestaria a cada gobierno, a cada Estado miembro, para que a partir de ese impuesto en común pueda gestionar estas cosas. Luego, estamos en democracia y los derechos tienen derecho a hacer lo que quieran con esos 2% del PIB. Del PIB, eso se tendrá que discutir en cada parlamento. La propuesta, la idea genial de la jurista Stephanie Hennet con la que trabajamos, es que en un primer momento nuestras propuestas no necesitan modificar el conjunto de los tratados europeos. Y esto está basado en un tratado internacional como se ha utilizado ya durante la crisis de las deudas soberanas en el momento de la creación del programa. Perdón, intento recordar el nombre, la sigla en francés. Bueno, luego me volverá a la mente. El programa que consistía en hacer transferencias. Bueno, se me ha olvidado, tengo aquí un lapsus, luego os lo diré. La idea es que esto se basa en un tratado internacional y no en una modificación de los tratados. Y voy a terminar con lo siguiente. La idea de ese parlamento, de esta nueva Cámara Parlamentaria Europea, que complementaría, tendríamos dos cámaras en Europa, el Parlamento Europeo actual y el Parlamento, esta Cámara Parlamentaria Europea, se basaría en 80% en los diputados de los parlamentos europeos en proporción de cada país y cada grupo político, y 20% serán los parlamentarios europeos. ¿Por qué? La idea es que necesitamos, para conseguir los impuestos, digamos, recaudar los impuestos, para dar esta capacidad de obtener los fondos a esa Cámara, necesitamos darle legitimidad, y esa legitimidad para nosotros pasa por la transferencia o por una deliberación entre diputados nacionales que tienen esa legitimidad a nivel nacional, tienen esa legitimidad presupuestaria. Luego, también pensamos que al reunir a parlamentarios europeos y nacionales en la misma asamblea, crear costumbres, hábitos de cogobernanza que no existen. Solamente existen entre jefes de Estado y ministros de finanzas cuando se reúnen en el Eurogrupo con periodicidad. La idea es, pensamos nosotros, consideramos que esto puede resolver un problema esencial, que es el problema de la unanimidad fiscal sobre las cuestiones fiscales en Europa, porque la manera en la que hemos construido ese proyecto es no tener necesidad de todos los miembros, para empezar. Si cuatro países están de acuerdo para crear esta Cámara Parlamentaria, ya se puede empezar, se puede ya recaudar un impuesto juntos si, por ejemplo, España, Italia, Alemania y Francia estuvieran de acuerdo para hacerlo. Hay una Cámara Parlamentaria Franco-Alemana que no hace mucho que debate sobre ciertas cuestiones, pero sí que existe ya. No estamos basándonos en algo que sea completamente irrealista. Entonces, si tenemos los cuatro grandes países que deciden trabajar juntos, recaudar impuestos juntos, hacer que diputados suyos nacionales y diputados europeos trabajen juntos a la altura de la población y de los colores políticos de las diferentes asambleas, en ese momento calculamos el equilibrio y sí que se podría hacer tener peso contra las políticas de austeridad. Aquí tendríamos suficientes diputados anti-austeridad para recaudar impuestos y crear un presupuesto que sea verdaderamente progresista y que permita establecer políticas, formular políticas económicas que sean mucho más coherentes con nuestros proyectos europeos, tal y como intentamos definirlos. Bueno, y con esto os voy a dejar con las propuestas. Os repito que están en nuestro sitio internet tdm.eu. Y estaré muy contenta de hablar con vosotros de esta propuesta.
Muchas gracias. Gracias por abordar el tema del presupuesto, porque creo que ha sido un tema recurrente en el día de hoy. Y es pensar que es imposible cualquier política redistributiva, cualquier política social, incluso cualquier política democrática en el ámbito de la Unión Europea, si no superamos el umbral del 1,15% del Producto Interior Bruto en el presupuesto europeo. Pues sin más, Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pedro. La Unión Europea siempre me genera una doble sensación de tremenda necesidad y tremenda angustia. Porque la veo muy necesaria, pero también la veo constantemente como un sitio que se nos va. A veces hace promesas, pero las promesas las cumple mal. Recuerdo un libro que hicimos, Pedro, te acordarás, sobre la Constitución Europea, que podía ser algo relevante, pero que en el fondo después no lo era. Hay una película que cuando yo la vi me sumió en la más absoluta de las depresiones, que fue Star Wars, La amenaza fantasma, donde allí había un parlamento intergaláctico, donde recuerdo que subía a hablar cuando le tocaba a un senador, no como Idoia, sino con aspecto de lagarto, y subía en un ascensor que parecía los ascensores del Centro Pompidou o del Reina Sofía, y el tipo hablaba, claro, representaba un país y en la galaxia había como millones de países, y yo durante toda la película estaba amargado diciendo cuánto durarán las sesiones del Parlamento Intergaláctico, ¿no? Porque decía, eso tiene que ser eterno, ¿no? Entonces intervendrás una vez cada 200 años, ¿no? Y más allá de la broma, veía una incompatibilidad, que ya la había apuntado Hegel en su día, de qué es lo que conviene constitucionalmente a qué territorio, ¿no? Y que cuando tú excedes el territorio para el cual una constitución es adecuada, puedes romper demasiadas cosas, ¿no? Y por eso no es gratuito todo lo que acompaña siempre a las dificultades de la Unión Europea y cómo la Unión Europea avanza casi siempre a golpe de crisis y a golpe de profundas necesidades. Yo no soy muy optimista porque creo que ahora mismo no veo compatible la competencia capitalista global y la defensa de las multinacionales europeas y el papel que representan tanto en los países como en el ámbito institucional de la Unión Europea, en esa lógica neoliberal. Ya digo, creo que es incompatible con la democracia supranacional. Es decir, creo que o superamos elementos sustanciales de lo que significa, ya digo, el capitalismo neoliberal, o creo que podemos buscar pequeños parches que van a ser posibles en virtud, sobre todo, de las posibilidades económicas del momento o los riesgos que existan, ¿no? Pero creo que la propia estructura, las propias necesidades de la competencia, es decir, la capacidad de influencia que tienen los grandes lobbies sobre una parte importante de las fuerzas políticas europeas, la propia cartelización de los partidos políticos, creo que hace si no imposible, muy, muy difícil que avancemos, ¿no? Los estados nacionales nacieron con clivages, sobre todo intraestatales, ¿no? Clivages de capital-trabajo, laicismo-religión, campo-ciudad, y en esos clivages construimos a lo largo de a menudo muchos siglos los estados nacionales, ¿no? Estos clivages generaban conflictos que podemos llamar asumibles, aunque la expresión no se me escapa que es problemática, pero que la quiero señalar en comparación con los conflictos que han construido la Unión Europea, que son conflictos inasumibles, porque son guerras mundiales, ¿no? Y por tanto, ya ha habido dos, y la tercera, que son esos elementos que nos han permitido avanzar en la Unión Europea, creo que se me hacen inasumibles por la capacidad de destrucción que hoy construían. Esto lo digo porque creo que siempre he visto complicada la construcción de la Unión Europea, igual que cualquier construcción supranacional, porque necesitas dos elementos, necesitas sintonía, a veces personal, pero sobre todo ideológica, entre los diferentes países que van a construir esa supranacionalidad, y además creo que hace falta un enemigo común. Creo que
la construcción de la UNASUR en América Latina, tuvo detrás la construcción del enemigo imperialista norteamericano, una frase que aquí nos puede parecer caduca o propia del siglo XX, pero sin la cual no explicas el comportamiento político en América Latina, sin la palabra imperialismo. Y después, ya digo, ese señalamiento, ¿no?, de un país como los Estados Unidos, que permitió en un momento dado una sintonía política y personal de personas como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, Fidel Castro, es decir, una serie de líderes, ya digo, que tenían una lectura compartida y que les permitía de una manera mucho más fluida ceder competencias nacionales en aras, ¿no?, de algo que no se veía como una usurpación de capacidades y que por tanto no les debilitaba en su legitimidad. Creo que eso en el caso de la Unión Europea lo perdemos en los años 80, es decir, que las élites que perdieron la Segunda Guerra Mundial se rearticulan y empiezan una tarea de demolición del artículo 1 de la Constitución Española, del Estado Social y Democrático de Derecho, porque les parece excedentario. Ahí recuerdo, y Laura lo conocerá, una declaración de la patronal francesa diciendo que había que recuperar y sacar, había que recuperar la fuerza empresarial, y para eso había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que había metido dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. Es decir, todos los artículos que había incorporado a la Constitución francesa ese grupo de vencedores de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba Stefan Hessel, por cierto, ¿no?, y que respondía también mucho a esa lógica de que esta mañana comentaban del manifiesto, ¿no?, de Ventotene. En los 80 eso se pierde. Si miramos los cuatro elementos que los politólogos analizamos, ¿no?, la cultura, la economía, la política y el derecho, que están en el artículo 1 de la Constitución Española, como decía, ¿no?, España como una entidad cultural, se constituye en lo político como un Estado democrático, en lo económico como un Estado social y en lo jurídico como un Estado de derecho. Esos cuatro elementos, diría, estos cuatro elementos están en cuestión en Europa. Radicalmente se han demolido. Es decir, que el Tratado de Maastricht dinamita algo que había dado los mayores momentos de gloria a la Unión Europea, que en términos económicos, que eran pues los fondos, ¿no?, de redistribución de la renta que tanto ayudaron a España, ¿no?, a salir de la dictadura. Termina la redistribución y, en cambio, hay una asunción y defensa de algo que debiéramos empezar a llamar guaridas fiscales, porque llamarlo paraíso fiscal suena hasta bonito, ¿no? Entonces, son guaridas fiscales donde están las alimañas, ¿no?, guarecidas. En términos políticos siempre hemos planteado que hay un problema, porque los partidos políticos, como agregadores de voluntades dentro de un país, en el caso de la Unión Europea, nos desafían al problema de que no existen partidos políticos europeos como tales. No funcionan. No vamos a hablar de las dificultades que tienen la socialdemocracia o las fuerzas políticas a la izquierda de la socialdemocracia, como la que significa Podemos, o los problemas que tiene la derecha, sino vamos a simplemente recordar los problemas que tiene la extrema derecha, donde en España vemos cómo Vox, sus amigos europeos, son los que nos desprecian por supuestos gandules y holgazanes, ¿no? Entonces se encuentran con enormes dificultades para poder conciliar esa opinión que tiene la extrema derecha, no sé, belga o holandesa, ¿no?, sobre España, con después estar compartiendo espacios supranacionales de algún tipo. Decía que en términos políticos no existen partidos europeos, y eso es un problema. Y luego también en términos políticos, recordemos que a partir del asalto a las Torres Gemelas, la OTAN se convierte en una organización ofensiva. Y por tanto la OTAN, con esa condición ofensiva, rompe uno de los elementos centrales que era que identificaba Europa, ¿no?, que era esa apuesta contra la guerra, ¿no?, y esa apuesta por un espacio de paz que a su vez se verificaba por la amabilidad como un lugar de asilo y demás, ¿no? Entonces, en términos políticos, yo creo que Europa también se desvanece, ¿no? Y recordemos la caída de la URSS, la unificación alemana, como la presión
de la propia Alemania va a terminar desembocando en el bombardeo de Yugoslavia, ¿no? Y con ese debilitamiento profundo, como decía, de esa idea de paz que había significado la Unión Europea. En términos jurídicos, igual. En términos jurídicos, Europa deja de defender los derechos humanos. Se verifica clarísimamente cuando subcontratamos a Turquía el trato con los inmigrantes, es decir, ya no la política de asilo, que había sido un elemento central, lo subcontratamos, y en cambio, si hay algo que ordena toda la Unión Europea es el derecho de la competencia, ¿no? Y que de repente se convierte en una defensa que define prácticamente las posibilidades y el alcance de todo el resto de los derechos. Y en términos culturales, que sería el cuarto elemento, ¿no? Economía, política, derecho y cultura, como los cuatro grandes elementos que miramos en nuestras organizaciones sociales, en términos culturales, claro, aumenta un cristianismo excluyente, se debilita el laicismo, se debilita la idea de un individualismo responsable, y nos encontramos, por ejemplo, para que veamos, ¿no?, las propias dificultades que expresa la Unión Europea para poder castigar a un tipo como Orbán, que solo les falta reeditar el cuento de la criada, ¿no? Es decir, y las dificultades profundas que tienen los tribunales europeos, cuidado, porque también el Bundesverfassungsgericht alemán, el Tribunal Constitucional alemán, también ha querido hacer valer en determinados momentos la legislación nacional sobre la legislación supranacional. Esto no quita que, si a mí me preguntaran dónde quería yo vivir, ¿no?, siendo mujer, minoría, enfermo, pobre, refugiado, yo querría vivir en la Unión Europea, ¿no? Y por eso creo que eso nos obliga también a no entregar esta plaza. Como me quedan solamente dos minutos, planteo dos ideas por si después las podemos desarrollar. Por un lado, que cuando estamos pensando en términos de democratización de los estados nacionales, estamos planteando la posibilidad de construir una relación entre los adentros de las instituciones y los afueras de las instituciones. ¿Y cómo se articulan esas relaciones entre los adentros y los afueras? Y eso nos lleva a una de mis grandes obsesiones, que es la construcción de un partido en movimiento. Un partido en movimiento que, como ha dicho Ana Laura, sea capaz de hacer asambleas, ¿no? Asambleas que van a tener que negociar con los adentros institucionales. Y que, por tanto, tenemos que encontrar esa posibilidad. Y esa posibilidad yo solamente la he conocido cuando nos incorporamos a la lógica del partido en movimiento. Donde, por ejemplo, un ministro es capaz de delegar en la sociedad civil tareas. Y que la sociedad civil nombre a un ministro bis a las órdenes del cual se pone el ministro real, ¿no? Que son cosas de una cierta innovación política, pero que creo que si no, no nos van a permitir avanzar. Y la segunda, claro, con las dificultades, como decía, de armar ese partido movimiento con la capacidad europea. La segunda cosa que iba a plantear es, cuidado, porque lo han preguntado esta mañana en una de las mesas, el desencanto con la Unión Europea, el desencanto con la política, lo está capturando mejor la extrema derecha que la izquierda. Y eso es un problema. Porque la crisis, ¿no?, del Estado social y esa política egoísta que ha expresado Angela Merkel, que se va en gloria bendita, pero que ha sido la principal responsable también de esta fragmentación y del auge de la extrema derecha. Yo celebro que Angela Merkel haya hecho un cordón sanitario a la extrema derecha, Alternative für Deutschland, ¿no? Pero también es la responsable de que se nos haya llenado Europa de extrema derecha, ¿no? Y por tanto, la historia, ¿no?, establecerá ese juicio crítico, ¿no? Y decía entonces que Europa tiene que recuperar de alguna manera esa redistribución de la renta para que deje de crecer, ¿no?, la extrema derecha. Y decía que terminaba que tenemos las dificultades de cómo armar estas reivindicaciones dentro de partidos movimiento que tengan una lógica global. Y esto, cuidado, os decía, y con esto termino, decía que la extrema derecha está captando mejor el enfado ante la globalización, el enfado ante la ruptura de los vínculos personales, la ruptura de las certidumbres, la ruptura incluso de los afectos,
Y el problema es que la extrema derecha está ofreciendo unas soluciones que son eficaces, pero son terribles. Está, como siempre plantea María Eugenia Rodríguez Palop y también Idoia, se lo he escuchado muchas veces, cómo esa restitución, ¿no?, de los vínculos que hace la extrema derecha lo hace desde una perspectiva autoritaria. Una familia autoritaria, una religión autoritaria, una idea de nación excluyente autoritaria y una idea de propiedad autoritaria, ¿no? Entonces, claro, te ofrecen otra vez certidumbres nacionales, pero odiando a enemigos internos y fueras. Te ofrecen seguridades familiares, pero a costa de romper los derechos de los hijos y, por supuesto, los derechos de las mujeres. Se alían con posiciones extremas, dogmáticas, sectarias de cristianismo integral o de neopentecostalismo, que tiene que construir también el enemigo islámico, como si todos estuvieran con una navaja para cortar el clítoris a nuestras mujeres, ¿no? Y, por supuesto, todo esto al servicio de una idea de propiedad autoritaria donde el que gana tiene derecho a llevárselo todo. Termino con una idea, Pedro, que tú y yo la hemos discutido muchas veces y que cuando hablo de estas cosas me sigue pareciendo la idea más luminosa de la Unión Europea, que ha explicado una parte, pero que le falta cerrar el ciclo de la otra, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad como la obligación que tiene la Unión Europea de permitir que la parte inferior, cuando pueda realizar algo, lo realice, pero que si la parte inferior no es capaz, esté ahí para cubrir esa necesidad, para que el principio de subsidiariedad no sea utilizado como se ha hecho durante el neoliberalismo para desmantelar lo público. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Me ha encantado la anécdota de Star Wars, porque tiene mucha más enjundia de lo que parece. Yo creo que a los que hemos estado alguna vez en el Parlamento Europeo, Idoia, alguna vez hemos tenido esa sensación de estar en un lugar de parlamento intergaláctico, ¿no? Y que plantea además una cuestión muy compleja, que es la relación que existe entre las posibilidades de la democracia supranacional y el hecho, siguiendo el hilo de Star Wars, de que los representantes de los planetas a veces representaban planetas donde lo que había eran dictaduras, regímenes autoritarios, esclavismo, etc., ¿no? Entonces, no es posible pensar la democracia en el ámbito supranacional si no pensamos y repensamos la democracia en el ámbito nacional, el ámbito estatal nacional, y creo que no estamos limpios de culpa en esto. En fin, os voy a plantear tres preguntas dirigidas personalmente, ¿vale? En función un poco de lo que os he estado escuchando, pero sentíos libres también de responder a las preguntas o de hablar de alguna de las cosas que se ha quedado en el tintero, que os parece significativa enfatizar, etcétera, ¿no? La primera para Idoia, siguiendo un poco ese orden, tiene que ver con algo que también ha comentado Anlog y que también pues, probablemente le concierne como posible pregunta y como posible respuesta, y es cualquier modificación, por pequeña que sea, incluso aquellas modificaciones que aparentemente dicen no cuestionar los tratados existentes, plantea una pregunta que es una pregunta política de primer orden, y es cómo construir una alianza político-social que haga posible esos cambios. Porque incluso en el caso que nos planteaban luego o en algunas de las propuestas que tú planteabas, que no requieren modificación de los tratados, se me antoja que la coalición política y social necesaria para cambiar eso no es evidente. Y cuando estás además en el seno de las instituciones, aunque aparentemente desde fuera todas son iguales, observas que no es lo mismo el Parlamento que la Comisión, que el Consejo, que la capacidad de bloqueo del Consejo es muy importante y muy decisiva en muchos ámbitos. Entonces, bueno, la pregunta sería un poco cómo crees tú, cómo ves tú desde el Parlamento Europeo esa construcción de una coalición sociopolítica lo suficientemente potente como para, ya no digo ir más allá de los tratados, digo hacer algunos de los cambios que tú misma proponías y que no son evidentes en sí mismos, ¿no? A Anlog me gustaría preguntarle una cuestión que tiene que ver con esto. También creo que la pregunta anterior te puede concernir, pero en vuestro manifiesto habláis de la formación de un espacio político transnacional como una necesidad, ¿no? Creo que Juan Carlos se ha referido también a eso, ¿no? Cuando él habla y defiende la idea de que no tenemos partidos políticos europeos y eso es un problema, está enunciando la ausencia de un espacio político transnacional, de un espacio público en condiciones de construir pues, un espacio deliberativo y de decisión, etc., ¿no? Entonces la pregunta, ya sé que es una pregunta trampa, es cómo se construye un espacio político transnacional. No sé cuáles son
¿cuál es el momento en el que estamos en relación con eso en el ámbito de la Unión Europea y qué es lo que podríamos eventualmente hacer para poder construir ese espacio que a mí también, como dices tú, dice Juan Carlos, se me antoja imprescindible para poder pensar en una democratización real de la Unión Europea, ¿no? Y a Juan Carlos me gustaría aludir a su expertise también latinoamericana para ver si es posible. Yo sé que son espacios políticos, económicos, culturales, etcétera, completamente diferentes, lo sé. Pero al mismo tiempo, yo creo que de tu experiencia, que es muy rica en América Latina, pues que has hecho alusión además a eso, a los espacios incluso de interrelación personal como un activo imprescindible en los procesos de democratización, ¿qué crees tú que se podría traer de América Latina a la experiencia europea? ¿Cuáles son aquellos elementos que te parece que podríamos tener en consideración, valorar, etcétera, a la hora de pensar los procesos de democratización en el ámbito de la Unión Europea? Si es que hay algo que aprender en términos positivos y también probablemente en términos negativos, ¿no? ¿Cuál es el resultado final de esos procesos de integración que a fecha de hoy se antojan mucho más nominales y formales que reales, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuáles son esas cuestiones. Entonces, bueno, si os parecen bien, insisto, sentíos libres para contestar estas preguntas u otras, pero si os parece, seguimos en el mismo orden. Y sí que os pido que eso, 5 minutos máximo, ¿vale? Haré algún gesto así de llamaros la atención cuando os estéis pasando, ¿vale? Pues si doy ya. Bueno, yo creo que siguiendo con la anécdota galáctica, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que sorprende cuando llegas al Parlamento Europeo es que te despojan absolutamente de todo lo que tiene que ver con tu partido político, con tu estructura propiamente nacional y con cuáles son las propuestas o proyectos que tú traías para llevar al Parlamento Europeo, ¿no? Esto no es casual, o sea, cuando la arquitectura institucional de la Unión Europea está hecha así, ¿no? Tiene parte de un Parlamento Europeo que, vuelvo a repetir, es la única ahora mismo institución elegida democráticamente dentro de esta arquitectura, y sin embargo cada europarlamentario le despoja la etiqueta de qué partido es. No es que no existan partidos o estructuras transnacionales, es que ni siquiera existen las ideologías de tus partidos nacionales, ¿no? Toma toda una gran mochila de recursos, toma una gran capacidad de recursos, pero aquí lo importante eres tú individualmente y como individuo, ¿no? Está toda la burocracia europea hecha para individualizar cada propuesta, iniciativa y trabajo, ¿no? No puedes utilizar nada de los recursos que tienes ni siquiera para apoyar aquella lista o partido con la que te has presentado, ¿no? Entonces ya no digamos que no existen ni siquiera partidos políticos europeos o sea transnacional, sino que la arquitectura está precisamente hecha para poner palos en las ruedas y evitar que se consiga, ¿no?, esa coordinación o ese trabajo más político, sino que todo está definido para individualizar desde la cosa más personal, que es cada uno de los eurodiputados, ¿no? Respecto a la alianza política y social necesaria para transformar, ¿no? Pues bueno, quien tenga la respuesta pues tendrá la enorme clave de todo. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que no se puede hacer sin esa gran alianza política y social. Es decir, como decía Juan Carlos, ¿no?, cada vez que hablamos de Europa siempre tenemos este doble sentimiento, ¿no?, de decir, es muy difícil enfrentarnos a muchos de los retos que tenemos sin una estructura como es la europea, pero también siendo muy conscientes de las limitaciones de la Europa actual y de la posible reforma de esa Europa actual, ¿no? Nosotros podemos hablar de muchas de las propuestas, algunas he hablado ahora, que caben dentro del marco europeo, pero muchísimas no, ¿no? En esa refundación europea, que yo creo fundamental y necesaria para que pueda seguir existiendo proyecto europeo, no puede hacerse sin esa gran alianza política y social. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas cosas han pasado en este último tiempo, ¿no? Hemos tenido un Brexit, por ejemplo, donde ha habido una gran parte de la ciudadanía que ha decidido no formar parte de ese proyecto europeo porque ha decidido que no le merecía la pena formar parte de Europa y que pensaba que
por sí mismo podía hacer frente a los grandes retos, ¿no? O ese crecimiento de la ultraderecha que lo hemos vivido a lo largo y ancho de Europa precisamente por no ser capaces desde una propuesta social o de izquierdas dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía, ¿no? Ahí hay elementos sociales que se están moviendo. Por lo tanto, yo creo que es, para empezar, creo que es muy importante poder hablar y debatir de estos temas. Es decir, es muy importante darnos los espacios como este hoy, ¿no? O como estas jornadas en el instituto, para hablar de la importancia realmente de este tipo de debates, ¿no? La ciudadanía siempre creo que es algo general, aunque España no es un país especialmente anti-europeísta, pero hay un consenso sobre la lejanía de esas instituciones europeas y realmente de cuánto impactan en la vida de la gente, ¿no? Sin embargo, hay procesos democratizadores o sociales que se están dando en cada uno de nuestros estados que tienen que ser canalizadores de esa alianza política y social necesaria para llevar a cabo un proyecto europeo. Como decía antes, esencialmente Europa, y lo señalaba Juan Carlos, nació con unos valores determinados de derechos, de libertades, de defensa de minorías, también de responsabilidades sobre su actuación política en el exterior, ¿no? La defensa de esos derechos humanos que señalaba Juan Carlos, como los tiramos a la basura todos los días con los pactos antimigratorios, los pactos antipersonas, mejor llamados, pero tenemos muchos casos, ¿no?, de vulneración de derechos humanos fundamentales dentro de la Unión Europea. Y desde luego creo que hay retos como el cambio climático que también señalaba Anelor, como los retos migratorios, como el fin de los recursos bajo nuestros propios sistemas productivos, que también la pandemia ha sacado a la luz cómo Europa ha sufrido una desindustrialización y una poca capacidad de soberanía propia para dar respuestas tenemos que ser capaces de poner un proyecto de futuro en el que entre esa ciudadanía. Con lo cual, creo que no podrá ocurrir en ningún caso esa reforma sin esa alianza política y social. Y tampoco podrá ser posible si no somos capaces de llegar a esas alianzas para poder hacer un territorio común que enfrente los grandes desafíos globales que estamos viviendo ahora mismo como humanidad, ¿no?, europea e internacional. Muchas gracias, Idoia. Anne-Laure. Gracias por la pregunta trampa, efectivamente, porque me planteas una pregunta para politólogos si yo soy economista. Entonces voy a intentar contestar lo mejor posible. De hecho, la pregunta que me planteas es cómo podemos crear alianzas de partidos políticos, un espacio político transnacional en Europa. ¿Y cómo podemos identificar las alianzas políticas? Bueno, empezaría por hablar de cómo conseguimos no hacerlo. Es cuando el presidente francés Macron se opone al Spitzenkandidat en el Parlamento, que para mí era una muy buena idea, porque permitía crear un espacio político transeuropeo. Esta es una manera de no hacerlo. Luego, una manera de hacerlo, nosotros pensamos que el impuesto que está en el corazón del contrato social, dando el poder del impuesto a un parlamento, a una Cámara Parlamentaria Europea, llegaremos casi automáticamente a crear ese espacio político transnacional, porque si empezamos a deliberar sobre el impuesto en el Parlamento, los ciudadanos estarán muy rápidamente interesados en ese tema. Y eso nos da la sensación de que podemos esperar que todas las herramientas de las democracias se establezcan, se pongan en su lugar, aunque tenemos algunos medios de comunicación europeos, político o de Guardian. Bueno, no, todavía no deliberamos
sobre problemas europeos en medios europeos todos los días, medios de comunicación. Si empezamos a hablar de impuestos y a recaudar impuestos a nivel europeo transnacional, yo estoy bastante convencida de que interesaremos a los ciudadanos en esto, porque está en el corazón del contrato social, porque hablaremos de redistribución, porque hablaremos de ganadores y perdedores. Y eso hará que la gente hable. Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no darlo al Parlamento Europeo? ¿Por qué no dar esa competencia? ¿Por qué proponemos esto? Bueno, idealmente nos gustaría que el Parlamento Europeo tuviera la competencia de ocuparse del presupuesto y supongo que Idoia no estará en contra de esta idea. La idea de construir una segunda Cámara Parlamentaria es para intentar tener una legitimidad nacional también. La idea es que hay una legitimidad nacional para tratar del presupuesto a los distintos niveles. Este año estamos debatiendo la ley de las finanzas para 2022 y aquí hay muchos debates. Y aunque tengamos un parlamento que no está muy equilibrado en Francia, pero sí que tenemos muchas discusiones en la sociedad francesa acerca de estas finanzas. Si pudiéramos hacer eso a nivel europeo, tendríamos deliberación respecto, pero el problema es que los parlamentarios europeos tienen un problema de legitimidad, pienso yo, sin ninguna ofensa, sin ninguna intención de ofender a Idoia, que hace un trabajo extraordinario a nivel europeo y que el Parlamento Europeo hace un trabajo espectacular, pero creo que hoy en día hay un déficit de... No hay suficientes competencias en este Parlamento. ¿Y por qué? Porque hay un problema de legitimidad. Y es una pena, el Spitzenkandidat habría sido una manera de dar legitimidad, pero ni siquiera se ha conseguido hacer eso. La solución no es retirar poder al Parlamento Europeo actual, es intentar dar poder parlamentario a Europa para dar una legitimidad de hablar de impuestos. Una vez que hablemos de impuestos, que debatamos esos, estaremos en el corazón del pacto social. No pretendía que un economista, pero bueno, yo creo que en calidad de participante en ese manifiesto me parecía que era una cosa súper interesante porque creo que es parte de lo que estamos... Mais j'ai fait une réponse française cynique là, pas du tout, pardon, c'était... Je comprends bien. On est toujours très cyniques les Français, donc pardon. No sé, siempre somos muy cínicos. No, me ha encantado la pregunta. Me ha encantado. Juan Carlos... Esto dice Zizek, ¿no? De los franceses, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hacer conflictos nacionales. Ana Laura, ahí en Euskadi ganó la izquierda. Nombraron a una ministra de Igualdad de una fuerza política que venía de Izquierda Unida. Dedicó un año a organizar a la sociedad civil femenina, frenó a las que iban más avanzadas para que no asustaran a las que iban más lentas, dedicó mucho del presupuesto a reuniones, autobuses, encuentros, para intentar generar una base de confianza. Y una vez que se logró esa base de confianza, después de un año, volví a reunirlas y les dijo, quiero que os autoorganicéis, nombréis una presidenta de este organismo y yo voy a ser la vicepresidenta. Y quiero que hagáis la ley de igualdad. Entonces, esta persona que era la ministra actuó como esa relación entre los adentros y los afueras. Sobre todo porque trabajaban con lo real. El último libro de Edith Collins Wright, desgraciadamente falleció, libro póstumo, con un título un poco desafortunado, ¿cómo acabar con el capitalismo, creo que se llama, o algo así? Él plantea que siempre las propuestas desde los movimientos sociales siempre necesariamente tienen que tener una palanca institucional. Después de estudiar durante 25 años, con muchos equipos de todo el mundo, lo que llaman ellos las utopías reales, ¿no? O sea, utopías que realmente se puedan transformar, ¿no? Y por eso te decía esa parte de los adentros y de los afueras. De un hecho, Pedro, de la
de esa lógica de la UNASUR que se organizó fue una vez que el Fondo Monetario Internacional tenía contra las cuerdas al gobierno de Néstor Kirchner, como está ahora, ¿no? Después de la petición de Macri de 44.000 millones al Fondo Monetario Internacional previo a las elecciones para intentar ganarlas, y ahora le ha dejado el agujero al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pues en un momento donde tenía, ya digo, un agujero de 14.000 millones que estaba pidiendo el Fondo Monetario ajustes que iban a tumbar al gobierno, le prestó el dinero a Venezuela. Y el presidente Chávez, que en ese momento tenía la fortuna de un barril de petróleo entre 115 y 130 dólares, pues dijo: yo te lo presto, ¿no? Y se lo prestó con sus intereses y demás, le devolvió el dinero finalmente a Argentina, pero fíjate, consiguió allí romper una de las instituciones internacionales que tienen siempre de rodillas a la Unión Europea, como es el Fondo Monetario Internacional, que se lleva mejor con el Banco Central Europeo que con el Parlamento Europeo o con, por supuesto, los movimientos sociales. Ese Fondo Monetario Internacional que está tan cerca del Wolfgang Schäuble, que le dice a Tsipras, aquí que ustedes voten lo que quieran, porque eso no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Por tanto, fíjate en esa sintonía de la UNASUR, que ellos siempre, en cambio, miraban hacia la Unión Europea, como una cosa como mucho más integrada, una cosa mucho más sólida institucionalmente, pero que, sin embargo, solamente en determinados momentos hemos conseguido, desde mi perspectiva, representar. Una es cuando hemos comprado las vacunas juntos y un rico alemán de 50 años ha tenido que esperar hasta que un viejo pobre griego, portugués o español se vacune. Creo que eso es espectacular, ¿no? Creo que eso es mágico. De la misma manera que creo que hemos logrado algo similar a esa lógica que va más allá de los propios tratados y de... Que conecta, ¿no?, con Ventotene, conecta con la lógica previa, ¿no?, que alimentaba el deseo de una Unión Europea antes de, por supuesto, del 56 y, por supuesto, lejos de la lógica de Maastricht. Lo logramos cuando se mancomunan las deudas. Hemos explicado durante mucho tiempo que la Unión Europea, la lógica funcionalista era que viven unos compañeros en un piso, comparten la nevera. Entonces, bueno, al compartir la nevera, pues a lo mejor un día cenan juntos, y si cenan juntos, igual un buen día se empiernan, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos hecho algo más que empiernarnos, sino que las deudas de los países pobres están respaldadas también por deudas de los países ricos, ¿no? Eso lo he visto también cuando de repente el presidente francés se dejaba sustituir en un acto por el presidente alemán, o el presidente alemán se dejaba sustituir en un acto internacional por el presidente francés, ¿no? Son esas lógicas que sí que han funcionado en América Latina en un momento determinado, por lo que te decía, por la sintonía entre los presidentes, sintonía Pedro, Ana Laura y Doya, que fijaos que ahora que está habiendo, por ejemplo, una persecución, hoy hemos visto en Chile, de refugiados venezolanos, ¿no?, gente que ha huido de la pobreza de Venezuela, que está sufriendo un bloqueo, ¿no?, por culpa del loco Trump, que ya no está, pero que el bloqueo continúa, ¿no?, y que ha hecho que se vaya mucha gente del país, igual que hace años fueron muchos colombianos, 5 millones de colombianos se fueron a trabajar y a vivir a Venezuela. Ahora ha sido al revés, y de entre esa gente que se va, algunos son expertos buenísimos en sus ámbitos, pero otros son gente que tiene una mano delante, otra mano detrás, y robarán, como ha ocurrido siempre que ha habido una gran migración. El caso es que hoy hay una animadversión muy fuerte en muchos lugares, ¿eh? Yo lo he visto en Perú, en Chile ahora, en Argentina, en cualquier lugar, ¿no? Bueno, eso era imposible de pensar cuando estaba Chávez y estaba Néstor Kirchner, o estaba, Evo Morales, o estaba Rafael Correa. Porque había una sintonía donde los ciudadanos de cada país sabían quién era el presidente de los otros países.
Y preguntas en España quién es el presidente de Portugal y no lo saben ni los idiotas tertulianos que se creen expertos en geopolítica. No saben cómo se llama el presidente de Portugal, el presidente de, no sé, de cualquier país de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿qué nos podríamos traer de allí? Yo creo que esa lógica de que necesitamos volver a encontrarnos con sintonías personales, sintonías ideológicas, y algo que quizás es lo más importante, volver a identificar al enemigo. Hay enemigos de la democracia. Y yo creo que hay dos grandes enemigos de la democracia. Uno es la extrema derecha, pero no nos equivoquemos. La extrema derecha es el plan B del capitalismo en crisis. El enemigo real es el modelo neoliberal. Y por tanto, si tuviéramos la convicción, la conciencia, la cultura política democrática de entender que los neoliberales están queriendo subvertir la democracia, igual que en los años 30 lo hicieron los nazis y los fascistas, creo que avanzaríamos mucho. Pero para eso hace falta esa conciencia de que son ellos o nosotros, y que no se puede convivir con el modelo neoliberal porque quieren nuestra cabeza. Y por tanto, una de las tareas que yo recomendaría es, en esa sintonía ideológica, ir clarificando por qué nos va la vida en superar el modelo neoliberal. Sorry, tenemos unos minutos para terminar y me gustaría haceros tres preguntas muy breves y con eso terminamos, ¿vale? La primera es a Idoia, me gustaría preguntarle un poco cómo ha visto ella, si has visto, vamos, si es tu opinión también, los cambios que ha producido la COVID entre las instituciones europeas, ¿no? Si crees que la COVID, la gestión de la COVID, este debate que planteábamos entre lo supranacional y lo nacional, esta cosa que decía Juan Carlos de que si se le preguntara no le gustaría vivir en otro sitio que no fuera la Unión Europea, a pesar de las críticas que se realizan, si en términos institucionales esto ha significado algún cambio de naturaleza, de papel, de funcionalidad entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, y si para ti la COVID y las consecuencias políticas, etcétera, han abierto algún espacio nuevo, algún espacio diferente, algún espacio en el que pensar para cambiar la institucionalidad de la Unión, ¿no? Anne-Laure, esta vez me gustaría hacerte una pregunta que fuera una pregunta dirigida a una economista, y es, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que ha sido el gran mito neoliberal, por ejemplo, en relación con los bancos centrales, de la independencia del Banco Central, ¿no? Juan Carlos ha hablado bastante intensamente sobre el tema del neoliberalismo, y uno de los grandes mitos, de los grandes relatos, ha sido cómo separar el mercado de la política pública y de las decisiones públicas, ¿no? Entonces, como economista, ¿qué conclusiones crees que podríamos sacar de lo que ha sido esa independencia del Banco Central Europeo, ¿no? Y por último, Juan Carlos, me gusta el tema de la polarización, es un tema súper importante, ¿no? El tema smithiano, este de buscar un enemigo político, porque lo que realmente nos define y nos une es la idea de un enemigo, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿es posible, es pensable, sí, posible, no lo sé, imaginar este espacio de polarización, la búsqueda de este enemigo común, compartido, etcétera, a nivel europeo? ¿Es posible construir un clivaje a nivel europeo que nos identifique, que nos ayude a identificar claramente quiénes son los enemigos o quién es el enemigo y, por lo tanto, potencialmente quiénes son los amigos, aliados que pueden formar una coalición de cambio a nivel europeo? Un par de minutos. ¿Y tú ya? Bueno, yo creo que como en todos los ámbitos, la pandemia ha cambiado cosas y, por tanto, también dentro de la institucionalidad y de la propia política europea, ¿no? Institucionalmente, las instituciones han tenido que adaptarse a cosas prácticas, ¿no? Como es el propio trabajo online, y toda la institución rápidamente ha tenido que adaptarse a ese teletrabajo también, y esto ha generado otro tipo de dinámicas, otro tipo de espacios y de negociaciones que, lejos a pensar que ha parado la actividad europea, nada que ver, sino que ha acelerado muchas formas de trabajar, iniciativas, directivas, de ser más eficientes en muchos aspectos, ¿no? Pero creo que lo más importante que ha cambiado con la parte de COVID tiene que ver con la parte política, ¿no? Por un lado,
tenemos este doble discurso que vemos de decir, se ha respondido de una manera diferente ante esta crisis que en 2008 y ha habido un impulso de un fondo de recuperación común con parte de deuda mutualizada que de alguna manera bueno, celebramos o aplaudimos, pero mucho ojo, ¿no? Que por un lado, por las consecuencias que van a tener por los semestres europeos y por lo que viene, pero por otro lado también no nos engañemos, esto no es consecuencia de que haya habido un diagnóstico común de que es necesario salir en conjunto y que hace falta reforzar esa salida conjunta. Ha sido una cuestión pura de supervivencia, ¿no? Ha sido una cuestión pura de saber que si algunos Estados miembros caían, caía el mercado común europeo, por lo cual arrastraba al resto, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver próximamente en la política. No es que haya un consenso sobre que necesitamos una salida común, sino que arrastraba al mercado común europeo, por tanto, a sus países, y esto veremos en el semestre europeo qué diferentes formas termina tomando. Y por último, y acabo, creo que también nos ha permitido tener otro tipo de debates con otra perspectiva. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy sencillo con el de las patentes de la vacuna, ¿no? Creo que era muy difícil, como decía antes Anne, cómo somos capaces de llevar debates que sean interesantes para la parte de la ciudadanía y que enganche con esa construcción política y social necesaria para hacer las reformas. Bueno, pues el tema de las patentes y de la vacuna creo que nos ha permitido tener otros debates políticos, ¿no? Como es el de si tiene o no tiene que estar los recursos, todos los recursos, ¿no?, económicos, públicos y privados, al servicio del interés general, ¿no? Y ahí, gracias a la presión social, que no puede entender, ¿no?, que hoy en nuestro país, si tienen que construirse una autopista o una carretera, a un ciudadano se le va y se le dice, va a pasar por su terreno y le indemnizamos, le damos tanto dinero, pero hay un interés superior, va a pasar esta autopista, por lo cual nos quedamos con su terreno. No se puede entender que ante una pandemia que está llevándose muchísimas vidas por delante y que está arrastrando una crisis económica, social, como no hemos visto en los últimos años, no se ponga a disposición de la gente. Y la presión precisamente social y consciente de esa ciudadanía ha hecho que este debate se lleve a Europa y que haya movimientos y que haya muy pocos partidos que hayan podido decir que no, ¿no?, que esos recursos no tengan que estar puestos a disposición. Por lo tanto, evidentemente, esta crisis ha hecho cambios en lo político y en algunos espacios también institucionales. Muchas gracias, Idoia. Log. Oui. Alors, oui, en effet, la Banque Centrale Européenne a un statut indépendant officiellement et aujourd'hui, en fait, on arrive à... La Banque Central Europea efectivamente tiene un estatus independiente y llegamos a una situación en la que la política monetaria depende del camino que hemos adoptado, es decir, que las decisiones... el Banco Central Europeo ya no puede tomar las medidas que quiere tomar en función solamente de su mandato, es decir, que si solamente se fija en la estabilidad de los precios y en el ciclo en general, podría tomar medidas que tendrían un efecto extremadamente negativo sobre las deudas públicas. Hay tanta deuda pública en el Banco Central Europeo que nos podemos preguntar por la naturaleza independiente de la política monetaria y ellos mismos se lo plantean. Entonces, hemos llegado a algo extremadamente ambiguo, que es endógeno desde mi punto de vista, porque el Banco Central Europeo ha tomado un lugar que ya no tienen los estados. Como no somos capaces de abordar problemas transnacionales, como no tenemos la gobernanza política para hacerlo, el Banco Central está reemplazando, ha ocupado el lugar que tendría un gobierno, un sistema federal, si existiera. Es la razón por la que no tenemos ese problema verdaderamente en Estados Unidos. Tenemos muchos menos problemas en Estados Unidos en este sentido. Y ese es un fracaso de la gobernanza. Es un problema ligado al sistema neoliberal y verdaderamente que está muy vinculado a los fracasos, a los fallos de la gobernanza política. Y aquí rápidamente lo que quisiera es deciros que estoy un poco dividida porque como el Banco Central no es un banco que sea electo, no tiene que rendir cuentas o tiene que rendir cuentas muy superficiales al Parlamento. Y me molesta un poco la idea de ampliar su mandato si no compensamos eso con mucha más democracia en el seno del Banco Central Europeo.
Y aquí tendríamos que reflexionar sobre ver si queremos más democracia en el BCE o si queremos dejarle menos peso, un poquito menos peso, dando más peso a los estados, es decir, volviendo a darles capacidad presupuestaria para que puedan hacer algo. Una vez más, el Banco Central ha ocupado el lugar de los estados porque los estados no tenían capacidad presupuestaria para responder a los problemas. Entonces, yo pienso que tenemos que verlo. No estoy segura que haya que democratizar completamente la BCE. A lo mejor hay que dar capacidades presupuestarias a los estados. Y estaba buscando el European Stability Mechanism. Ese era el término que se estableció con un tratado internacional. Ese es el término que se me fue de la cabeza. Yo soy un pesimista esperanzado. Un optimista trágico, ¿no? Que decía aquel, ¿no? Entonces, veo que es complicado porque las izquierdas están flojas en todos los estados nacionales. O sea, la izquierda está floja y fragmentada en Francia, ¿no? Aquí somos un país donde, bueno, parece que estamos aguantando, ¿no? Con un gobierno de coalición, en Portugal, pero no. Se ha demostrado que no está muy, muy fuerte en Alemania, no está fuerte en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, tenemos complicado unir ese enemigo porque es que Alemania se comporta a menudo como el enemigo, ¿no? Entonces es complicado que tú tengas que confrontar contra un país, ¿no? O como decía antes, contra Merkel, que hay que darle las gracias por algunas cosas que ha hecho, pero que también es responsable del problema. Hay un poema en España que dice: el señor de Fuensalobre, con caridad sin igual, mandó a hacer este hospital, mas primero hizo a los pobres, ¿no? Yo creo que antes lo ha sugerido Anne. Creo que debiéramos ir pensando en alianzas del sur de Europa. Creo que el sur de Europa tiene unas lógicas mediterráneas que nos hacen más afines a lo que significaba esa Unión Europea que nos llenó de orgullo. Mientras que hay países centrales que a veces les sale, ¿no?, incluso el racismo directamente, ¿no? Y el neoliberalismo muchas veces no es sino un racismo económico, ¿no?, que desprecia si puede a los de fuera, y si los de fuera no funcionan, entonces sí, lo trae para casa, y siempre le va a pesar más el clasismo que el racismo, ¿no? Entonces, yo creo que en el sur de Europa tenemos más posibilidades de identificar a ese enemigo neoliberal, ¿no? Entonces hay una lectura mucho más compartida con Portugal, con España, con Francia, incluso creo que con Italia, ¿no?, que está dejando que toda esa tradición intelectual y municipal de la izquierda italiana se desangre, ¿no?, hacia posiciones de extrema derecha. También había que recuperar ahí a Grecia, ¿no? Ahí estaría también, yo creo, que los países de la ex Yugoslavia. Es decir, yo creo que podemos ir pensando, ¿no?, una lógica del sur de Europa en esa dirección de identificar a los que están poniendo en los palos en las ruedas democráticas. Sé que no es una gran, ¿no?, solución, pero recordemos todos la alegría general que le dio a los progresistas la victoria de Syriza. Emocionó en Francia, emocionó en cualquier lugar, en Inglaterra, en España, ¿no? Entonces, tampoco seamos pesimistas de pensar que no vamos a emocionarnos, si nos emocionamos hasta cuando gana Biden. Es una cosa como flojita, ¿no?, como para emocionarse, ¿no? Y por tanto, yo lo que sí que estaría es firme y haría buenos diagnósticos. Y el buen diagnóstico pasa por entender quiénes son los que están debilitando hasta casi la imposibilidad, ya digo, la democracia en nuestros países. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y con esta intervención terminamos esta mesa, terminamos el seminario de hoy, y muy brevemente sí que me gustaría, pues, agradecer
a Wendy, a Ania, a Jean-Michel, que han sido los intérpretes que han estado con nosotros en el día de hoy, prestándonos su trabajo. A vosotros y a vosotras, las personas ponentes que habéis tenido a bien compartir con nosotros vuestro saber y vuestra experiencia, a las personas que han participado, pidiéndoles disculpas por las cuestiones de desajustes técnicos y en fin, y por quizá pues, a lo mejor no haber sabido recoger bien todas y cada una de las preguntas que se han hecho. Me gustaría agradecer a Veselina, porque sin su participación en este seminario tampoco hubiera sido posible. Y a Juan Carlos y a la Fundación por la generosidad para haber propiciado este debate, que es un pasito más en la necesidad que tenemos, yo creo, que las fuerzas de izquierda y alternativas de reflexionar sobre qué queremos ser de mayores en el ámbito de la Unión Europea. Así que muchas gracias a todos y a todas por la participación y nos vemos pronto.